Este lunes se estrenó la Semana de Seguridad Vial aquí en el Colegio Técnico Profesional San Isidro con una actividad que tuvo presencia de buena cantidad de estudiantes de esta institución educativa aquí de Pérez Zeledón. También estuvo presente la Policía de Tránsito, la Municipalidad de Pérez Zeledón con el alcalde Jeffrey Montoya. También estuvo la representación de COSEBI, de RITEVE y otras importantes instituciones como también el Hospital Escalante Pradilla, haciendo esa prevención importante para el tema de los accidentes, pues este cantón, las estadísticas son muy preocupantes por la cantidad de accidentes, principalmente los accidentes en motocicleta que se registran en esta zona. Vamos con reacciones del alcalde municipal, también de la Policía de Tránsito y el director de esta institución educativa acerca sobre esta inauguración de la Semana de Educación Vial 2019. También tendremos palabras de la encargada de COSEBI. Este inicio de la Semana de Educación Vial, especialmente con los estudiantes de décimo y undécimo, para que ellos conozcan y tengan conciencia de la gran cantidad de accidentes que hay en carretera y que para que tengan información para prevenir todos esos accidentes que se dan, para que ellos no sean víctimas o sujetos de dichos accidentes. Hoy comenzamos la Semana de Seguridad Vial y aquí en Pérez Zeledón igual estamos trabajando el tema en este colegio. Precisamente, pues al inicio pensábamos hacerlo en varios colegios, pero por todas las situaciones que se han estado dando a nivel de que muchos jóvenes no se pueden estar trasladando fuera de la institución, lo estamos haciendo en este colegio que nos abrió las puertas, un colegio que está cerca de la ruta principal, digamos la ruta 2, donde hay mucha incurrencia, digamos, de lo que son accidentes de tránsito. Es reforzando un poco, digamos, desde la parte preventiva, ¿verdad? Siempre hemos hablado del tema de la parte represiva, que es cuando sancionamos, hacemos operativos y demás. El día de hoy nos abocamos a un poco la parte preventiva, tratando de motivar o incentivar a los muchachos con el tema de empezar desde, de por así decirlo, bases más firmes, sacando su curso de seguridad vial en primera instancia o por lo menos generando ese, sembrando ese gusanito, ¿verdad? De que les quede eso, de que puedan hacer el curso o que se motiven a hacer el curso. Igualmente a través de ellos tratamos de transmitir a los familiares de que el tema del dolor ante una pérdida por un accidente de tránsito es muy lamentable, entonces que los muchachos puedan ser como, por así decirlo, entes multiplicadores para los familiares de ellos mismos. Desde que inclusive firmáramos algo hace bastante tiempo, precisamente acá cerquita, ¿verdad?, en lo que fue el parque de seguridad nuestro con la autoridad, en este caso con el Consejo de Seguridad Vial, con el Consejo, pues uno de los puntos importantes establecidos en ese convenio tiene que ver con todas este tipo de campañas, pues hoy particularmente pues presentes acá en lo que es el Colegio Técnico Profesional de San Isidro, con una población particular que fue la que pudimos tener a disposición por parte de esta institución, cuartos y quintos años, muchachos de 16, 17 años prácticamente, que muy prontamente, don Johan, pues serán conductores, estarán en nuestras carreteras con motocicletas, con vehículos, y yo creo que, bueno, parte de esos esfuerzos importantes es tener y tratar de hacerles conciencia las diferentes participaciones, y parte de este foro pues es también contando las experiencias. Durante estos días van a haber otras actividades y por supuesto el llamado a la prevención para evitar que más accidentes se sigan registrando y lamentablemente que sigan muriendo personas aquí en la zona sur de nuestro país y en todo el territorio nacional por causa de accidentes, en especial en motocicleta.